Hello. Buenas noches. Hello, good evening. How are Hello. you? Good, bad, so-so. I'm good. Excellent. Ah, very nice. Hello, Ada, Erika, and Imelda. How are you? Hello. 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 How are you? Am fine, are you? I'm fine, thank How you. are you? I'm fine, thank you. Ya veo que todos mintieron. Inglés principiantes y todos entienden. Ajá. Very nice. Well, let so. No, you have some English, yes. No, yo no mentí. Huh? Yo no Ah, no, 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 no. mentí. You know, Erika, yes. How are you, Erika? Okay, maybe Erika has problems with the computer. Okay. Bueno, mucho gusto. Es un gusto tenerlos todos aquí. Este es Inglés Principiantes, módulo 1. Módulo 1. ¿Todos estamos en el módulo correcto? Yes. Yes. Excelente. Ok, perfecto. Bueno, antes de empezar, me gustaría conocerlos un poquito. ¿Quiénes son? ¿Por qué están estudiando inglés? ¿Qué es lo que los impactó que en este momento de su vida han decidido iniciar con este trayectorio de aprender inglés? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Rodríguez de Dimas, y pues la verdad es que es algo que desde hace mucho tiempo siempre he querido buscar el espacio y la oportunidad para poder aprender el inglés. Quizás es un sueño que he tenido de toda mi vida y siempre he tenido alguna que otra dificultad para poder pues comenzar con esto. Y hoy se dio la oportunidad y pues a aprovechar, la verdad. Yo creo, nunca es tarde, nunca es tarde. Así que ahí estamos, con todo el ánimo de aprender. Ok. Gracias, Claudia. Un gusto. Gracias, ¿Eh? igualmente. ¿Ada? Ok, Ada no. ¿Está teniendo problemas, Ada? Hola, buenas. Ok. ¿Elizabeth? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Me costó unirme un poquito al grupo, entrar a la al Zoom. Contanos de No ti. sé. Bueno, sí, como vi a la compañera anterior, nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Entonces estoy interesada en saber tener conocimientos básicos de inglés, pues pienso de que me puede ayudar bastante en desarrollarme, bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Así es de que quisiera y voy a poner todo de mi parte para aprender a hablar o escribir el inglés. Okay. ¿Y cuál es tu objetivo, Elizabeth?
Pues sí, quizás por mi edad me va a ser un poquito dificultoso aprender, pero como tengo que poner de mi parte y tal vez ponerlo en práctica o tal vez un poquito compartir con mis nietos y o pues sí, en algún momento también pueda que tenga necesidad de hablarlo. Entonces ese es mi objetivo, aprender mucho. Ok, entonces tu meta es hablar con tus nietos. Bueno, pues sí, compartir un poco de conocimiento de lo que adquiera en este curso. Ok, perfecto. Ok, bien. Eduardo. Hola, buenas noches. Ahí, las Buenas noches. disculpas que casi no tuve problemas ahí con el audio, pero ya estuvo. Y pues con respecto a los propósitos, pues conocer mejor el idioma y poderlo poner en práctica. Vemos que todo es para una ayuda en el ámbito laboral, que es donde siento que me está haciendo bastante falta. Ok, ¿y qué haces, Eduardo? Yo trabajo en telecomunicaciones. Ok, perfecto. Ok, gracias. Wendy. Hola, muy buenas noches. Ahí se escuchan ruidos, son mis hijos. De hecho, elegí ese horario por el tema de tener un poco, de dormirlos a las 9 y ya estar de lleno en la clase, ¿verdad? Sí, mi objetivo es aprender inglés para apoyar a mi hija en su estudio y obviamente por desarrollo personal. ¿Y cuántos años tienen sus hijos, Wendy? Tienen 4 y 6 años. No, perdón, 4 y 7. Ok, Siete, sí. perfecto. Gracias. Gracias, mucho gusto. Igual. Wendy García. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Por allí veo a unas compañeras conocidas. Wendy. Bueno, espero pues aprender, ¿verdad?, el inglés por motivos de superación personal. Y por mi trabajo, ¿verdad? Que básicamente todo el sistema que manejo es en inglés. Es por eso el propósito de estar estudiando. Okay, entonces esto es para tu trabajo. Parte y para parte personal también. Okay, ¿y qué es lo que te ves haciendo con el inglés, Wendy? Primeramente viajando. Viajando, okay. Conociendo personas de otros lugares. Okay. ¿Un sugar daddy americano o cómo? ¿Cómo la cosa? No, sugar daddy, no. Pero conociendo, ¿verdad? Conociendo personas y sobre todo, pues, manejar el inglés, porque en el ámbito actual, eso es lo que se maneja, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, gracias. Okay. Jessica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica. Pues aquí que tomé la iniciativa de querer aprender inglés, ¿verdad? También por parte de mi trabajo, porque hay varias cosas que se hablan en inglés y no mucho la entiendo. Ok, perfecto, muy bien. Así que veo que muchos están aquí más que todo por el trabajo, ¿verdad? Más que todo es lo que nos ayuda a ganar un poco más o asegurar nuestro puesto o subir de puesto en el trabajo.
cuestión laboral. En este módulo tenemos un poquito, les voy a contar en un momento, cuáles son las funciones y cómo es lo que vamos a trabajar, ya que para la mayoría creo que es la primera vez que trabajan en línea con inglés. ¿Es correcto? Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Perfecto, ok. Bueno, les voy a contar un poquito primero. Mi nombre es Edwin y yo seré su docente de este módulo, del módulo primero, que es principiante módulo 1. Estaremos juntos 4 semanas o 16 clases, durante cual aquí estoy para apoyarles, les voy a corregir la pronunciación, les voy a ayudar. Ahora, algunos tips. Si tu enfoque es leer más, entender más en el trabajo, entonces tenés que leer más afuera de la clase, tenés que practicar más. Si tu idea es entender más cuando alguien habla, tenés que escuchar más cosas. Si tu idea es hablar más con gente, ser más fluido, tenés que practicar hablando. Todo va de acuerdo a cuál es tu objetivo personal o profesional. Este día, antes de empezar, les voy a poner un poquito de información de cómo es que funcionan los cursos y qué es, dónde está toda la información. Bueno, el curso es, como les mencioné, Inglés Principiante Módulo 1. Hay 5 secciones, de las cuales vamos a ir desarrollando en la siguiente forma. En las siguientes 8 clases, o sea, esta semana y la otra, vamos a cubrir la unidad 1, 2 y 3. El otro jueves vamos a cubrir el examen midterm. Este examen el otro jueves es de la unidad 1, 2 y 3. Después, en 4 semanas, las siguientes 2 vamos a cubrir la unidad 4 y 5 después del examen. Y al final vamos a tener otro examen. Este examen es de todas las unidades. O sea, eso es cumulativo. Unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Para todos, para poder pasar del módulo, es necesario un 80 o más. ¿Dónde puede ver su progreso? Allí donde yo le hice clic en la parte del curso, progreso. Allí que puede ir viendo cómo va por unidad o cómo va global. Aquí puede ver que la nota mínima es 80 para poder pasar. ¿Qué es lo bueno de esto? Cuando uno trabaja en línea, en este caso que hay algo que no te salió de 80, no hay problema. Lo puedes volver a hacer para poder asegurarte que te lo entendiste bien hasta sacar una nota de 80 o más. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta o duda? Sí, no, no entendí nada. Soy como estatua, me quedo sin hablar y mover no, los labios, todo mis bien. Ojos. No, todo bien, gracias. Excelente. Para los que no han estudiado en línea, interacción es lo más importante. Por ejemplo, si yo solo me quedo. No saben qué quiero, ¿verdad? Igual forma yo. Si ustedes solo se quedan, todo bien y ustedes solo se quedan. No podemos ver. Para eso, aquí pueden ver que hay reacciones. ¿Ven cómo hay reacciones en su compu? Vamos a probar. ¿Ya vieron? Exacto. Ya veo que Wendy pudo usar uno. Ada, otro. Vamos a ver, todos. Eduardo, excelente. Erika, muy bien. Verónica, ok. Falta, falta, falta. Wendy García, Elizabeth, Javier. Excelente. Y así es. Así que cuando entienden algo, hey, perfecto. Solo pongan una reacción o con sus dedos para estar seguro que entendemos. Si hay alguna duda o algo que no están seguros, nada cuesta. Solo pongan ahí y pueden levantar la mano también. Cuando no, si alguien le contestó su pregunta, ahí pueden poner y bajar la mano también. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, profesor. Excelente, perfecto. A ver, Ada, baja la mano. Perfecto. Verónica, baja la mano. Thank you.
Entonces, Verónica, allí donde pusiste para levantar la mano, también ahí en reacción, ahí te aparece la opción bajar la mano. Ok. Ok, excelente. Entonces, antes de empezar el primer módulo, les voy a pasar un pequeño video que viene de parte de INSAFOR. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos, y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo,
entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Verónica? No. Ok. No. Ok, perfecto. Entonces empezamos con It's nice to meet you. Eso va a ser el tema de hoy. Vamos a empezar sección 1. Section 1. Nice to meet you. En esta sección, ¿cómo sabes cuáles son las cosas que son evaluadas? Todos los que llevan un cuaderno con un lapicero son de donde se van a sacar tus notas. Ahí es donde están las evaluaciones. Todas esas son las que son obligación para poder darte tu certificado. Tienes que completar mínimo todos los que llevan el cuaderno con el lapicero. Okay. Claudia, ¿puedes leer el objetivo? Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, so now, hi everyone. Let's look in this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short and repeat. Let's get started. Okay. Miremos ahí. Todos imitemos. Hi. Hi. My name Hi. Is. My name is. My name. Okay. ¿Y cómo te llamas? Hi. My name is Edwin Cubillas. Hi. My name is Erika. Okay. Hi. My name is. Hi. My name is Veronica. Okay. Good. Okay. And then we say, I'm. I'm is the same. I am. Similar, okay. So it's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Veronica. It's nice to meet you. The different, okay. Here we have two words. Your last name, for example, here first name Jennifer, first name Michael, last name Miller or Ota. So what is your last name? My last name is Rodriguez. Exactly. Last name is Guerra. Great. That's the idea. Now we're going to practice with our partners. So with our partners, we practice. Hi, my name is. And then all of them, okay? One time okay. Michael, one time Jennifer. Are you ready? Yes? Okay. Yes. Let me listen. Mm-hmm. Okay, let's try. Okay, Claudia and Jessica, go. Hi, my name is Claudia Rodriguez. Hi, my name is Jessica. It's nice to meet you, Jessica. Nice to meet you. I'm sorry, what's your last name again? It's... Jessica? Perdón, no, no le entiendo mucho. Palacios.
So, it's okay. So, Jessica, una vez más, ¿qué, mira aquí, last name. ¿Qué cree que significa last name? Apellido. Apellido. Oh, exacto. So, here you go. That's the idea. Listen and watch. Erika and Carmen, go. Hi, my name is Erika. I am Carmen Moran. It's nice to meet you, Carmen. Nice to meet you too. I am sorry, what's your name? Name again? Last name. Last name. Last name again? It's Moran. Correct. Very good. Thank you. Great. Veronica and Elizabeth. Hi, my name is Veronica Gomez. No sé si hay dos Elizabeth. Ah, sí, hay Elizabeth Vázquez también. Ay, no, amor, ya me pusieron a hablar. Ajá, Elizabeth, go ahead. ¿Me? Elizabeth. Elizabeth, que no tiene apellido porque no lo puso en el chat, Elizabeth. Ah, pues. Puedo decir otra Elizabeth. Es la única, la original. Ok. ¿Quién comienza? Verónica. ¿Ya comenzó? Ah, bueno, entonces hay Elizabeth Sánchez. I'm. Uh-huh. I'm Elizabeth Sánchez. It's nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Sanchez. Very good. Excellent. Excellent. Now, let's play. Mm-hmm. The next one. Who's next? ¿Quién más? ¿Quién más quiere practicar? No, ok. Ay, qué triste. Nadie más quiere mejorar su inglés. Bueno, ni modo. Ok, let's go to the next one. The next objective, vamos a ver, es el siguiente, es aquí. ¿Qué vamos a poder usar? Ada. Ada, ¿puedes leer? Ok, tal vez Ada tiene problemas. Vamos a ver. Ok. Let's see. Carmen. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los objetivos posesivos. Me, tú, su, con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Ok, muy bien. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Say, my. My. Your. Your. His. His. Her. Her. Ok, good. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What's
equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las dos cosas en uno. Vamos a poner la conversación de esta. Hi, everyone. Nice to meet you too. Aquí. Hi, my name is. Cuando yo me presento a mi compañero. Y también voy a practicar presentando o introduciendo un compañero. Entonces, en este caso, sería en grupos de tres. Vamos a trabajar. Por ejemplo, hi, my name is Edwin Cubillas. ¿Cómo siguiéramos? Hi, my name is Ada Cibrián. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. What is your last name? Cibrián. Nice to meet you too. Okay, Cibrián. Good. Y ahora, como yo ya sé su nombre, ahora ya la puedo presentar a alguien más. Puedo decir, hi, her name is Ada Cibrián. Porque her es para mujer. Si hubiera sido Eduardo, no hubiera dicho her, hubiera dicho his name. Yes? Yes. Ok. Un ejemplo más. Un ejemplo más. Claudia, Carmen y yo. Hi, my name is Edwin Cubillas. Hi, my name is Carmen Durán. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? My last name is Moran. Perfect. Hi, Claudia. Hi. Her name is Carmen Moran. Nice to meet you, Carmen. Hi, Claudia. Edwin, what's your last name? My last name is Cubillas. Yes, no, her last name. Oh, her last name. Her last name is Moran. Okay, thanks. You're welcome. ¿Está bien? Okay. ¿Alguien que no le quedó claro? Levante la mano. Okay, excellent. Erika? Yes. ¿Levantaste la mano? ¿Alguna duda? Sí. O sea que en esta estamos como presentando segunda y tercera persona. Primera persona, tú misma y otra persona, tercera persona. Ok. Primera persona, yo misma y otra persona. Correcto. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿No?
Okay. Let's practice with our partners. Carmen? Hola. Hola. Javier? Nancy. Melanie. Melanie.
Melanie. Carmen. Hola. Hola. Sí, fíjese que es bien raro que no lo saca uno de la aplicación. Está teniendo problemas de internet. Dice como sala 3, porque estaba, creo que Ada y no sé qué más. Ajá. Estaban en la otra sala. En la sala 3 estaban. Ajá. Ajá. Pero no sé por qué dirección hasta ahí, no sé. ¿Cómo? Así decía, o sea, cuando dice donde dice Zoom, en vez de decir Zoom decía sala 3. Sí, porque estabas en sala 3. Pero para direccionarme hasta ahí, no sé cómo se hizo. Cuando hacemos las actividades, se va directamente para las salas. Ah, okay. Te fijas, ahorita ya todos están regresando de las salas. Ajá. Yes. Es cierto. Okay. Perfect. No se preocupen que los primeros días, el primer día normalmente es un poco nuevo para todos, así que no se preocupen. Es Teacher, ¿verdad que lo que nos estaba explicando era la tarea esa, se la tenemos que mandar ya para mañana, la que nos estaba explicando que teníamos que completar? No, Erika, no sé cuál es tu pregunta, no sé de cuál lo que estás estaba hablando. Explicando de la plataforma, donde estaba explicando lo de los lapicitos que teníamos que completar. Ajá. Es algo como práctica que tenemos que hacerle ahorita, ¿no? Ahorita no, pero sí, ahí es donde sacan sus notas. Entonces, estés o no estés en clase, si tú hoy quieres terminar toda la plataforma, todas esas que son los cuadritos, hay que asegurarte de estarlos completados. Está bien, gracias, teacher, disculpe. No, no hay ningún problema. Eso es lo bueno de estar en línea, que tú puedes avanzar tanto como te puedes ir atrasando. Si no sos una persona organizada, te vas a atrasar y de repente vas a sentir que viene el día que ya es un examen y estás atrasado 2 unidades. Por eso recomiendo lo que vamos viendo en clase, ir manteniéndote al día en la plataforma. No dejes que se te vaya acumulando. La idea de la plataforma es que tú lo veas antes de la clase para estar en clase y practicar, porque es tu oportunidad de hablar en inglés. Fuera de la clase no vas a hablar en inglés. Entonces, entre más preparado y más lista estás, cuando es hora de estar hablando en clase, más rápido vas a poder aprovechar tu tiempo. Okay. Perdón, disculpen. Okay. ¿Dónde está el acceso para la plataforma? Esa se la mandan al correo, ¿verdad, dicho? Sí. Ah, ok. En Gracias. El correo, señorita. Ahí Gracias. Lo van a mandar. En el mismo Vaya. Correo donde hiciste el link para ingresar a esta clase. Ah, ok. Gracias. De nada. Y ahí también está el link para el grupo de WhatsApp, si no se han unido todavía. Ah, sí. Eso le iba a decir. Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp para podernos preguntar y ayudarnos unos con otros. Estamos bien. Ok. Ok, teacher. Vamos a ver quién está listo. Ok. Vamos. Erika, Jessica, Verónica. My name is Erika. Last name is Guerra. Pero Jessica González, Jessica Palacios. Ok, vamos a empezar de nuevo. ¿No está bien, Erika? Acordate que, hi, my name is Erika Guerra. No decimos, hi, my name, Erika, last name, Guerra. No es como una película de James Bond. ¿Cuál es tu nombre? Bond, James Bond, apellido Bond. No. Okay. Ajá, solo, ¿cómo te llamas, Erika? Ok. Erika. Erika, hi, ¿qué? My name is Erika. ¿Erika qué? Guerra. Exacto. Ahí es. Exacto. All right. Let's try again. Go. Hi, my name is Erika.
Jessica, Hola, Verónica, Snake. compañera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jessica, Vero, ¿qué pasó? Hi, Jessica. Last day is palace. Your night is she, Verónica. Hi, my name is Verónica Gómez. Your name is Erika Guerra. So, ¿qué significaba year? ¿Qué era year? Tú. 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 ¿Para presentar a alguien? Yo. No, year no. Her. She. No, she tampoco. Her. 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 Muy Her. bien, her. Her name. Her. Para mujer y para hombre, his name. Okay. Acuérdense, es hi, my name is tu nombre y apellido. No decís hi, así como en español. Hola, mi nombre es Edwin, apellido Cubillas. Mi nombre es Edwin Cubillas. Mucho gusto. Y así es. Ok. Thank you, Jessica, Erika, Verónica. Muy bien. Acuérdense que es her. Cuando vas a presentar Claro. her name. Ok. ¿Y el last name cómo es? Last name is, ahora decimos el apellido. No, cuando hablas, ya es tu apellido. My name is Erika Guerra. Ya sé. Hi, my name is Erika Guerra. Exacto. Her name is Jessica González. Exacto. Y en Ah, okay. español, igualito que en español. Hola, mi nombre es Edwin Núñez. Y, Her. ajá. Y para Her. ella es. Her name is Jessica Palacios. Her name is Verónica González. Sí. Ok. Okay. Don't worry. Vamos a ver el otro grupo. Let's see. Claudia, Eduardo, Elizabeth, Silvia. Hello, my name is Eduardo Andrés. Nice to meet you. Nice to meet you too. Her name is Claudia Rodriguez. Elizabeth. It's let's name Eduardo. Eduardo. No, no. No sé qué Okay. apellido. Si alguien te presenta a alguien, ¿qué decís? En español, ¿qué decís? You're Hola, este es nice to Eduardo. meet you. Nice to meet you. Exacto, nice to meet you. Ahí vas, exactly, nice to meet you. Ahora presenta a tu otro compañero, Elizabeth. It's let's name Eduardo. Eduardo. No, No. no. His name. It's let's name. No, His name. Eduardo. It's Nova. Here. No, his name. ¿Cómo es? O como voy a presentar a Eduardo, sería it's last name No. o he. His name. Te voy a poner It's aquí. name. Es importante que usen los videos como guía. Aquí aparece. Okay. Aquí vamos a tener nice to meet you. What's your last name? Okay. Solo it's para it's nice to meet you. Pero cuando vamos a presentar a alguien, ¿qué usamos? His Es para hombre. name.
Para mujer y para ti mismo. Me. My name. My. My name. My. Y no se preocupen, está más o menos. Solo acuérdense con quién están presentando. Porque Eduardo ya te saludó, Elizabeth. Y él te presentó a Claudia. Entonces no vas a presentar a Eduardo. Tenía que presentar a Silvia. A ver. Porque Silvia es la que no presentaste. Ya vamos a ver el siguiente grupo. Vamos a ver. Ok. Ada, ¿quién era tus compañeros? No sé con quién me toca. No sé con quién estabas. Se cayó la llamada. Entonces, no sé. Ya cuando entré estaban ya en eso de me, de my name y de her y is. Ok, ok. No te preocupes, Ada. Yo vi que te conectaste en dos diferentes dispositivos. Me imagino sí, que pero... estás. Sí, pero en el celular no pude. Entonces, ahorita solo me queda la duda que her, H-E-R, ¿es para hombre? No. No, mujer. Para mujer. Ajá. Y para hombre es his. His, H-I-S. Correcto. Ok. Ok, vamos a intentar con Imelda, Wendy y Nancy. ¿Imelda? Okay. No, no. Hi, my name is Imelda Pineda. Hello, my name is Wendy Hernandez. Hi, Imelda. Nice to meet you too. Casi, porque no te dijo nice to meet you, no le puedes decir tú. Nice to meet you. Ajá. Her name is nice. Imelda. Her name is Imelda. Where is Imelda? Teníamos que presentar a la otra. Sí. Oh. Ajá, porque ella ya estamos se presentó. Estamos empezando. No presentaba a la misma persona. Okay. Hi, Imelda. Her name is Ada Cibrián. Nice to meet you, Ada. Okay. Ahí es donde Ada tenía que hablar, no Wendy. Nice. Porque si Wendy está presentando, no va a decir, mucho gusto conocerte, Ada. Obvio, si ya presentó a Ada, es porque la conoce. La nueva persona la tiene que presentar. ¿Verdad? Estamos perdidos. Está bien, es el primer día, de eso se trata. Lo mejor es hacer errores. Entre más errores, más podemos corregir. Si da temor a hablar, nunca vas a mejorar. Eso es lo eso más terrible, terrible, que en inglés me da miedo hablar, en español hablo de más. Pero eso es lo más importante, hablar, porque si no hablas, no te puedo corregir. ¿Verdad? Puede pronunciar her name, ¿cómo se escucha? Muy bien, her name. Her name. Her name. Ok. Her name. Vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar con dos. Para que agarren la experiencia, solo presentándose. Okay. Carmen y Verónica, go. Hi, my name is Carmen Morán. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ahí quedó perfecto. Ahora, puedes preguntar si no te quedó claro. What's your last name? What's your first name? Allí puedes, lo que vimos en el primer video. Si no te quedó claro algo, ahí es donde lo puedes preguntar. I'm sorry. What's your last name again? Ok. Erika and Jessica. Hi,
Hi. Hi. My name is... Dele usted primero. Hi. My name is... Hi, Jessica. My name is Erika Guerra. Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Y Erika, cómo era el pedido de Jessica? Valencia. Valencia. Her name is Jessica Palacios. Palacios. Ok. Muy bueno. Ella es Jessica Palacios. Ok, muy bien. Ella no dijo Palacios, pero me gusta tu idea. Ajá. Good. ¿Y cómo preguntamos? ¿Cuál es tu apellido? Last name. ¿Cómo lo preguntamos? What's your last name again? Ajá. Exacto. What's your last name again? Okay. My lighter is Palacio. Muy bien. Okay. Thank you. Claudia and Imelda. Hi, Imelda. My name is Claudia Rodriguez. Hi, Claudia. Sorry, what's your last name? Pineda. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet cuando you le too. Dicen profe. Yes. Cuando le dicen cuál es su apellido, tiene que decir my name, my last name is, puede ser así o solo de un solo. Last name is. No, my last name X, is. X, my name. X, tiene que poner X. No, no hay X. My life. My last solo my last name is así. Correcto. My last name is okay. Así es. Muy bien. Okay. El it's no va con my last name. It's is okay. Solo it's nice to meet you. Uh-huh. Okay. Let's try. Ada and Elizabeth. My name is Ada Cibrián. Elizabeth. ¿Cuál Elizabeth? Solo Ada, Elizabeth. Le puse desactivar tu sonido silencio. Ya, teacher. Nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you too. Nice. Okay, okay, there we go. Perfect. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco. All right. Elizabeth, creo que estás confundida. Si miras en el listado, sos la única Elizabeth. Voy a ver, revisar. Uh-huh. Aquí en la clase, ahorita sos la única Elizabeth. Sí, sí, es cierto. De acuerdo. Pero no te preocupes, siempre que digo Elizabeth, vas a ser vos, porque sos la única que no tiene apellido en su nombre. Así que sos la única Elizabeth. Bueno. La otra voy a decir, si es que viene otra Elizabeth, le voy a decir su nombre que aparece ahí. Ajá. Así como Verónica. Verónica no tiene el apellido, entonces si hay otra Verónica, no es ella, porque solo es esa Verónica. A ver, moto, 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 demo. Moto. Bien raro tu nombre. Perdón, dicha. No, no, es que el nombre del caballero se llama Moto. No, bien raro, Moto E61. Apellido, no. No sé. Moto. Yo creo que es la marca del celular con el que se ha conectado. Es la marca del celular. Moto. Pero no habla.
Moto se hola. Moto, el único que tiene, que no ha puesto su nombre en el celular. Hola. Sí, Moto. My name is Jonathan. Jonathan. Significa Motorola. La marca. Okay. Motorola. Motorola, ¿te gusta Motorola? No, prefiero Jonathan, es que no sé por qué aparece así. No te preocupes, ya te lo arreglo. ¿Te Gracias, parece? Thank you. Así está bien. Perfecto, no hay problema. Ok, Jonathan y Eduardo. Hi, my name is Jonathan Rosa. Hi, Jonathan. My name is Eduardo Andrés. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Perfecto. Ahora, ¿qué significa el tú? ¿Por qué usamos el tú? También. 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 Así que si alguien no te dice, no puedes decirlo también. No puedes decir, hi, nice to meet you too. Si está diciendo un gusto conocerte, tiene que esperar a responder tú. No se preocupen, el primer día siempre hay problemas tecnológicos, de conexión, de cómo usamos la plataforma. Y poco a poco vamos a ir mejorando. Mañana vamos a seguir, vamos a pasar presentando a los compañeros y compañeras. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, teacher. Great. Gracias. Thank you. Okay. Good night. Gracias. Thank you. Good night. Good night. Bye. Good night. Adios. Thank you. Goodbye. Bye. Bye.